Hoy es miércoles 11 de noviembre de la 32ª semana del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy la memoria de San Martín de Tours. Él fue, nació en el año 316, fue un soldado y es conocido porque, o es famoso, porque vio a un pobre y él agarró su túnica y la cortó. Y le dio un pedazo a esa persona. Compartió, al final de cuentas, hizo un acto de caridad. Hoy el Evangelio está tomado San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Estamos con Jesús en camino hacia Jerusalén. Hay una bella, una gran sección del Evangelio de Lucas que va del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, donde Jesús está en camino y Lucas constantemente repite: está en camino. Jesús va de las orillas de la periferia, Galilea y Samaria, hacia Jerusalén, donde será desde el capítulo 19, Jesús será recibido y donde dará su vida al final de cuentas. Y está allí en ese caminar donde se encuentra con esos 3 leprosos. La lepra no era solamente una enfermedad física, una enfermedad médica, sino también una enfermedad social y religiosa. Porque y lepra no era lo que conocemos hoy, era cualquier enfermedad de la piel. Entonces los sacerdotes del templo eran los que decidían quién era leproso o no. Pueden leer el capítulo 14 del libro de Levítico. Y los sacerdotes hacían que esa persona, si lo declaraban leproso, tenía que dejar a su familia. Si es que sociológicamente estaba muerto, y no podía vivir con su familia. A lo mejor para que no los contagiara, ¿no? Vivía por su lado. Pónganse a pensar, lo marginalizaban, se hacía pobre. No podía trabajar para comer, vivía en la miseria, alimosneando lo que la gente le pudiera dar. Y no podía acercarse a la gente, porque si alguna persona lo tocaba, quedaba impuro. Así es que dejaba a su familia, a su pueblo, y vivía en las orillas, solo, en el aislamiento total. Pero también religiosamente era aislado, porque ya no podía participar en la comunidad judía, no podía ir al templo de Jerusalén. No podía participar en cuestiones religiosas y era maldito, era impuro. A lo mejor se le acusaba de haber cometido algún pecado. Era una situación desastrosa, era una muerte lenta, cruel. Ahora, esos 3 leprosos a lo mejor habían escuchado acerca de Jesús y saben que es su única opción. No tiene muchas opciones y por eso no se acercan, Jesús no los toca, sino de lejos le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Porque nadie ha tenido compasión de ellos, ni los sacerdotes, ni el mundo religioso, están en la miseria. Ten compasión, que se te muevan tus entrañas, míranos. Y Jesús no los toca, simplemente les ordena que vayan a los sacerdotes para que ellos sean los que decidan. Los sacerdotes son los que, repito, en el capítulo 14 del libro de Levítico, los sacerdotes decidían si esa persona ya no tenía lepra. Y al presentarse podían ser reintegrados, reabsorbidos en la comunidad judía, podían regresar a su familia y podían regresar al templo. Ahora, van en camino, bien curioso, al final sabemos que eran un samaritano y los otros eran judíos. Los samaritanos y los judíos no se ven bien, no, no se ven bien, sentían odio, pero en la miseria los hace amigos. Y Jesús varias veces habla de los samaritanos. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Aquel que tuvo compasión de aquel que fue asaltado y que casi lo matan los rateros. Ahora, aquellos están preocupados por regresar, pero es el samaritano el que regresa, a final de cuentas. En cuanto se da cuenta que está bien, dice, regresó alabando a Dios en voz alta,
se postró a los pies de Jesús y dio gracias. Esas tres cosas, ¿no? Se regresó alabando al Señor, se postra a los pies de Jesús y da gracias. Los otros son mal agradecidos. Los otros están preocupados por la ley. Este está no preocupado por la ley, sino gustoso regresa a dar gracias a aquel que lo curó. Y Jesús lo dice, ¿qué no eran 10? ¿Y por qué ese samaritano? ¿Por qué uno que no pertenecía al pueblo es más capaz de dar gracias? ¿Por qué esta persona que era miserable doble vez está aquí y alaba al Señor? ¿Por qué? Y creo que muchas veces a nosotros nos pasa eso. No somos capaces de dar gracias al Señor. Le pedimos tantas cosas y al final de cuentas se nos falta ser agradecidos, regresar al Señor, gracias, postrarnos a los pies del Señor, alabarlo porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos ha dado tantos dones, tantas maravillas. Ahora, los 10 quedaron curados, ciertamente, pero solamente uno fue salvado. Y también es algo que debiéramos pensar. ¿Cuántas veces pedimos la curación física, pero no la salvación? Y tarde que temprano, pues nadie nos va a salvar de las enfermedades. Un momento, si llegamos ancianos, pues el cuerpo se va desintegrando. Y sí, puedes ir con el doctor, pero un momento, no hay nada que hacer. Hay que buscar la salvación. No solamente la sanación, sino la salvación. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe ha sido más grande. Dense cuenta de esa fe que tiene este personaje. Que sea esa la fe que nos mueve a ir con Jesús, a alabarlo, a darle gracias por todas las cosas que nos ha dado. Esa fe maravillosa. Y hoy, pues te invito a que vayas a misa, acuérdate. Y también, por favor, comparte este video y ponle like. En español sería like, ahí está like. Ponle like, que es importante. Cada vez velo y ponle like, por favor. Y vamos a terminar con la comunión espiritual. Pidámosle al Señor que nos quite toda la lepra, sobre todo la lepra del pecado. La lepra del pecado que tanto nos destruye. La lepra de la envidia. La lepra del egoísmo. Y ve, date cuenta qué lepras son las que tienes. Y ve con Jesús, dile: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esa frase repítesela. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y después regresa con alegría a alabar al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Si hay tanto que dale gracias al Señor. Empezamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Dales un eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Nuevamente, comparte este video y ponle like. Que tengas un bendecido miércoles.